what can I say? Something crazy. Que mismo es la trenza otra vez, pero me voy a poner con la, el cabello rojo. Oh my god. Ok. A mí no me importa, después que cambie. Después que no se lo ponga verde. Mira, yo soy muy moneta, vosotros vivo allá. La que allá salte todo. Si no, no subí allá. Puro que no sé. A Puerto Rico es que yo no voy. Something crazy. A mí no es que that was kind of over the top. No, Dios quiere irse para Puerto Rico, pero hombre, que le compre una casa en Dorado. Yo le puse ay, ay, que me gusta a mí. Dorado es donde más caras son. En Dorado, Carolina. Bueno, yo no me voy para allá si no voy a vivir a Dorado. Porque las Dorados que tienen todas las casas bien chéveres frente al mar. Y caras. Pues yo digo, pues tú lo que quieres es que yo me pegue. Y tú que no te pegas ni bailando, hermano. Sí, pues sí. Como dice mi esposo. Yo no me pego ni bailando. Ni la botella. Ni bailando, ya que tú te pegas así bailando. Que ni así te pegas ahí. Bueno, yo sé que voy, si yo gano, me compro el dinero y corto para allá. Ya acabé el problema. Esto lo voy a sembrar. Me da el licor, es lo mejor, porque no se daña. No se va a hacer bajar, ni nada se daña. Piensa bien y vea. Rico soa. Se ponen añejas las bebidas, pero no se dañan. Se ponen más viejas. Añejas, venga a cuidar las claritas. Más cara todavía. ¿Y un candy store? Candy store no pueden, no. Candy store no. ¿No se daña? Porque tiene que ser una escala de dulce. Ahí están los dulces que se dañan y la, los jugos que están en la nevera. Tienen que salir. Ella tiene, que, ella tiene razón. El rico store. El rico store es el... De vez en. O un cash cashier. De cash cashier, cambiar el cheque. A cambiar dinero. Esas dos cosas. Pues esto, el casco así para ti, el gusto está ahí. Oh, well, I gotta get my teeth taken out. Ah, ¿por qué? ¿Qué te pasó? Ah, porque tiene para dentro la muelita que le sale. ¿Te la van? ¿Por qué no te la han sacado? No, ¿por qué no te la habrán sacado si ya le platificaron? Pero chico, espera a... ¿Cuándo? Eso es, este... Que viene por gratis. ¿Por febrero por gratis? Probably because I go to school. I need braces. Uh-huh. Yo tengo así, que le salió a mí mía. And I got a hole in one of my teeth. Ay, Dios. Mira, sí. Es el lado igualito que yo, mira, si lo tiene. Sí, que tienes que ir a... It was all good. Sí, tan joven. Good attempts. Mira, tan joven. Yo fui al dentista casi ahora. Poquito tiempo acá. Mi papá le pusieron una como... Una curita así. Ajá, corona. No, es como un bandage casi. Ah. Pero en la boca. Pero tiene los gums también. Oh. Baby needs surgery in it. ¿Y no puede comer los chicos de comer? Yeah, él lo tiene ahora. Porque le ponen el break, esa con plástico, es como plástico. Baby needs surgery. Eso se pasa, que gente que no se puede llevar comida a casa. Sí, después no se la da. De verdad. No, el dentista dijo que fue una infección, que le pasa como lo que quiera. Pero verdad, que le pasa a los nenes que se llevan comida para las camas y no se van a dormir. Y todo eso te daña. Tú no necesitas que te pongan. Porque hay que, la boca, según la doctora, o sea, según los dentistas y todo, hay que lavarla every time you eat. Y después que están grandes así, pero... Yo tengo, yo siempre me he lavado mucho los dientes. Voy a darle luz para estar más grande. Pero también eso no tiene que ver mucho. No te acuerdas que yo siempre me he pues la tacha de aquí. Y a mí se me han virado todo. Y ahora no lo hace, ahora no lo hace la tacha. Yo llevo siempre un cepillo para cepillarme los dientes, porque así pues te protege. Pero hay una cosa bien importante, que muchas veces tu condición, tu forma, la última vez que yo fui a la higienista, ella me dijo que yo me maravillo, o sea, en otras palabras, me curo y todo, porque no eres tú, es la saliva. No importa lo que tú hagas, el que tú te laves los dientes tanto, te ayuda porque lo perdí un poco, pero ya es tu body, el cuerpo. Y me dijo, mira, yo he visto gente que vienen aquí
y cuando abren la boca, yo sé que nunca en la vida se lavan la boca. Nunca. Dice, ella dice, yo les apuesto no porque le huela, sino dice, por la manera. Dice, yo le apuesto a cualquiera que esa persona nunca se lava la boca. No se cepilla. Y tú sabes, sí. Y me dijo, pero tú sabes una cosa, esa persona tiene eso que tú no tienes. Lo más probable, ella no se lava los dientes. Y yo, no se lava los dientes. Pero no tiene ni una carie ni nada. Y it depends only en la sanidad. Pero como quiera, tienes que, como yo digo a Keira, Keira, tienes que limpiarte los dientes every time you eat, porque la cuestión de... Cuando llegan a grandes como que no hacen lo mismo. La sí. Nena de casa nunca se iba así. No te acuerdas, que yo siempre lavaba mucho los dientes. Mucho los dientes. Y así lavándose los dientes. Mira, a los 17 años ya yo tenía un montón de caries. ¿A los 7 años? A los 17 años. Yo creo que eso yo es tenía un montón de caries. Mami, yo creo que eso es y yo me lavaba los dientes, pero no tanto en aquel tiempo. Sí, más que por la mañana. Porque acuérdate que los papás de nosotros nunca nos estaban detrás. O como yo que rápido estoy detrás de Keira y detrás de la nena. A la nena yo le lavo los dientes, a aquel niño yo lo cogía y... Y era y daba que los dientes y esto y lo otro y lo cogía. Tenía que darse los dientes porque yo se los lavaba. De bebé yo se los lavaba. Keira no, que Ives no quería lavarle los dientes a la nena. Sí, la boca, la lengua y todo, yo se los lavaba. Conseguí papelitos de chocolate en tu cama. Aunque no tuviera dientes, yo le lavaba la lengua y todo. Y ella dice, que te estás comiendo estás comiendo un cuarto de chocolate y no se me está lavando. Entonces se ponen amarillos y eso, los dientes. Entonces, después empiezan a virársete. Ella era la única que tenía dos cepillos en la casa, en el club donde se mete. I can imagine Sasha saying that. And you hear what she said? Lavarse los dientes bien importante, bien importante. Every time you eat. Y si estás en algún sitio, saca tu cepillito y ahí te lo lavas. Y te ayuda, eso te ayuda. Y te lleva ese gil así. Pero tú sabes que cuando ella me dijo eso, yo decía, yo no podía creer. Y ella me dijo, te maravillaría que tú te das cuenta a la gente que se lavan los dientes. Dice, tú te lavas mucho los dientes. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú no tienes mucho esmalte, es un indicio de que tú te lavas mucho los dientes. Porque se te va el esmalte. Otra cosa que nosotros, y enseguida que el médico me vio, me lo dijo, y a Mandy se lo dijeron también. Me dijo el dentista, tú has comido mucho limón, muchas cosas de, acuérdate que nosotros lo limpiamos con limón, ¿te acuerdas? Y eso das va, eso es ácido que te come los dientes, nunca lo hagan. Por eso yo ahora cualquier cosa que me como, así que estoy tomando, yo siempre uso sorbeto. En casa yo todo el sorbeto, todo. Porque el sorbeto te lleva la voz directa to the throat. La comida no te toca. Por eso es que, por ejemplo, el wine, que tiene eso tan fuerte, eso se te pega a los dientes. Y para evitar eso, pues, al tú tomártelo, todo eso te lo tomas y no toca tus dientes. Un sorbeto. Son cosas, detallitos que tú haces y te ayuda a prevenir que tus dientes se pongan amarillos. Pero me lo dijo rápido y a Mandy también le dijeron, tú has comido mucho limón, mira cómo tienes los dientes. Porque te va cogiendo el limón, te va, cosas ácidas, te corroe los dientes. ¿Y Tasha que no toma leche? Tasha nunca toma leche. Y la leche es buena también, o sea, ¿cómo se llama? Pero no oye, la dejó. Pero por lo menos cuando ya estaba calcio. 2 años y medio, creo. Si no toman leche, por lo menos la pastilla de calcio. Ella bebía botella. Porque para que por lo menos los dientes sean saludables. Y parece que estaba sabrá que si la leche no estaba muy buena. Y cuando le di la botella, me la dio para hacer defensa, me puso mal. Yo le di a ella una vez leche de chivo y no le gustó, dijo que no le gustó, pero le di otra vez. Que es la leche. Y le gustó sí. Después. La leche es riquísima. Ay, la leche guapa. Yo no me tomo mucha era, leche. Pero más inteligente la leche. Mira, mami, te mandaba el mantecado y decía, abuela, yo tengo que comer mantecado como yo no tengo leche. Sí, todas las cosas. Qué lista, qué lista. Bueno, por lo menos en el queso, en los ice cream, todo yo me como el queso porque no le tiene. Yo lo que hago, pero mira, una enfermera, she told me, en el hospital, me dijo que para que tú evites los dolores de pierna, De pierna, sí, especialmente de pierna, porque casi siempre los dolores no te dan las articulaciones y todo, es la falta de calcio. Especialmente a la mujer le da más que al hombre. Alguien dijo que tenía que ir a la escuela a comprar para que el que los manda, el capitán o lo que sea, un día yo voy a dar un video. Pero eso fue el Army, ¿verdad? En el Army. En el Army, sí, en el Army. Hay de todo en el Army. Talín estaba en el Army.
Él dijo que tenía que ir al Egipto para llevar, para alumbrarte el río. Lo llevaban a Dios. Pues eso, abuelo. Pero Dean no me dijo eso. Yo le voy a preguntar a Dean a ver si él tuvo que hacer eso alguna vez. ¿Verdad? Que Dean estaba en Corea. Sí. Dean estaba en Corea. Dean era que, no era que no dormía. Dean tuvo que comer sapos y ratones en la Corea. Porque era lo único que había por esos montes. Preguntáselo. ¿Esa es la mía de Puerto Rico? Dice eso. Sí. ¿Esa es la mía americana o de Puerto Rico? ¿Qué? El alma de... Fui a Puerto Rico, no, pero yo estaba acá. No, el alma de aquí. Regular el alma. ¿Pero aquí o allá? No, aquí. Oh, wow. Y sí, cuando iban para Corea y todo eso, Dean dijo que tenían que comer el rato, lo que esté ahí. Porque es por los campos. Sí, Dean estaba en la Corea. ¿Dean sí? Al conflicto. Yo me sé toda la historia. Dalí no estuvo en Corea. Más que tuvo Fordito y Elsie y Selka. Sí, que él fue soldadito de acá. Sí, Dalí no lo llevaron fuera. Fue a Japón. Dean's a real soldier. Martín también estuvo sí, en los mismos que estuvo Sandel. Lo mismo. Y están los retratos y yo se parecen el mismo. Tengo un hermano que nunca salió para afuera, pero es un soldado. El William. He got the W-214. Ajá. He got the W-214, porque él estuvo en... ¿El tío William? Sí. Mm-hmm. Y he didn't know that he was entitled to get the taxes, the $500 deduction from the taxes. Mm-hmm. When I told him, tú tienes la $214, me dice, yes, la tengo. Y entonces yo le dije, pues tú calificas para $500 por 20 años. Dale, ya ven, Fort Dix, New Jersey, mucho tiempo. Entonces empezó a ponerla en los taxes. Y después Martín Cábalo, los retratos que me mandaba Martín del mismo sitio. Todo y Martín vino desde Puerto Rico, del Army de Puerto Rico. Y cuando Dean fue, después que él vino, se fue el radio. Ellos fueron los únicos soldaditos de la casa. Y mandan los retratos de los mismos lugares. De los mismos lugares. Oh, Dean's here too. Speaking of them, they're right there.